eso, si yo toda la puedo y yo puedo hacer esto, y sin mí nadie la hace, y yo soy el bueno, no necesito a nadie. Conozco la historia de una persona que es doctor, y a sus 30 años él era dueño de tres casas y de dos consultorios. Una vida, es una historia verdadera. De hecho, es mi papá. Tenía tres casas, dos consultorios, más de $300,000 en el banco. Tenía personas que le servían, que tenía ahí. Todo era suyo, todo era suyo a los 30 años. Imagínate a los 30 años tener tu casa, tener todo. ¿Cómo te sentirías? Y me acuerdo que una vez llegó, y eso de los fines de semana, si tú tengas familia, que el fin de semana les gusta el chupe. A nadie tiene familia que es así. Es viernes y llega es el pago, y es viernes de chupe. Y un viernes estaba ahí y estaba, mira, entrándole fuerte. Y me acuerdo que yo tenía como unos 8 o 9 años. Sacaba él así la pasca y decía: este es mi Dios. Me decía: este es mi Dios. Yo no necesito nada. Yo no necesito a nadie. Esos pastores nomás se roban el dinero de la gente. Esa gente que está allá en las iglesias nomás anda haciendo puras cosas mal. Mira, este es mi Dios, mijo. Me decía, me acuerdo que me dijo. A las 2 semanas tiene un choque y mi hermana que sigue después de mí casi muere. Y ahí en el hospital cae de rodillas. Le dice: Dios, por favor, ten misericordia. El dinero no lo podía salvar. Todo lo que tenía en el banco, su posición, no podían cambiar nada. Y ahí de rodillas, mi hermana en el choque casi muere. Está: Dios, por favor, ayúdame. Por más que tú tengas todo, por más que tú pienses que tienes todo, déjame decirte que si no tienes a Dios, nada eres. La paz interior, escúchame, el perdón de tus pecados, el tener una vida que no dependa, tú no eres lo que dice tu cartera. Por eso se puede terminar mañana. Ahí en el choque perdió tanto dinero, tuvo que pagar tantas cosas porque chocó contra un hijo de un presidente de la ciudad. Y tú sabes que ahí en México cómo funciona todo, todo es con mordida. Y si quieres salir de la cárcel, estando en la cárcel para poder salir, tenía que pagar. Y pues, ahorita mi padre es pastor, tiene casi 60 años, tiene 15 años como pastor. Dejó su consultorio, dejó todo. Y le digo: Abba, ¿por qué fue eso? Me dice: encontré algo mejor. Encontré algo mejor que todo eso. Lo que el mundo nos ofrece, muchachos, quiero que entiendas esto. Lo que tú pones primero es donde tú das tu tiempo, donde tú das tu dinero. Ahí es donde tú pones primero. Tú me dices: yo pongo a Dios primero. ¿Cuánto tiempo le das? Yo pongo a Dios primero. ¿Cuánto dinero das? No, siempre lo que ponemos primero está en nuestras prioridades, en el tiempo. Fíjate en qué gastas tu tiempo. La droga, el alcohol, todo lo que tú estás haciendo. Si eso es lo que tú haces primero y es lo que tú buscas primero. Ahorita a los 30 está bien, pero qué vergüenza ver a señores de 60 años todavía haciendo lo mismo. ¿Qué te muestra eso? ¿Qué te muestra eso? Que la vida, a través de lo que el mundo ofrece, nunca te va a llenar. Pero lo que Dios te da, dice: todo lo demás te lo voy a dar como añadidura. ¿Sabes? El poner a Dios en primer lugar y su reino es decirle: Dios, yo te necesito en mi vida. Eso es todo. Yo te necesito en mi vida. Lo que yo hago en mi trabajo, lo que yo hago en mi escuela, lo que yo hago, quiero ponerte a ti en primer lugar. Entonces, te sorprende que el tiempo te rinde más. ¿Sabes? De nada me sirvía yo tener un papá que tenía todo eso si no lo veía. Estoy dando nada más un ejemplo en mi vida. Quiero que lo apliques a tu vida. De nada sirve que te afanes tanto con el trabajo, con la escuela, con la novia. Y luego los 3 meses cortas con ella, viejo. Pero cuando tú pones a Dios en primer lugar, entonces todo se pone en orden. ¿Me estás escuchando? Entonces, esa es la palabra que quiero dejar contigo ahora. ¿Estás poniendo a Dios en primer lugar? Dice: si lo pones en primer lugar, todo lo demás será añadido. Aleluya. Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar juntos. Dios, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es bendición. Señor, te pido que nos ayudes a vivirla. Que tú seas, Señor, el centro de nuestra vida. Perdónanos porque hemos puesto otras cosas antes que tú. Y ayúdanos, Señor, a vivir con tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, chavos. Buen juego.